todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer el tan ansiado, esperado, deseado vídeo de material escolar. Así que bueno, no me voy a enrollar más porque tengo muchísimas cosas que enseñaros y vamos a empezar con el vídeo. Bueno, primero voy a enseñaros cosillas que voy a reutilizar y ya luego paso a enseñaros todo lo nuevo, porque la verdad que cosas básicas que tenía que reponer eran muy muy poquitas, pero me he comprado muchas cosas en plan de, bueno, en vez de llevar esta carpeta que era la del año pasado, pues llevo esta y así. Bueno, respecto a Tipex, yo uso tanto líquidos como de ratón. Líquidos todavía me queda uno grande y estos dos minis, ¿vale? Luego también tengo el típico pack de Bic, que son los bolis que siempre he usado. Luego yo tengo un estuche principal y uno secundario. El estuche secundario va a seguir siendo este, ¿vale? Que es el neceser este de Bimba y Lola, que es el que siempre tengo en casa y donde tengo pues prácticamente que todos mis colorines. Tengo los Staedtler, que creo que me los compré el año pasado, ¿vale? Que son de punta fina. Y también tengo los Stabilos, los rotuladores. Este pack hace uno o dos años en Carrefour. Todos me siguen pintando, excepto el amarillo, creo. Luego otro que también voy a seguir utilizando son los Stabilos pastel, que yo los tengo todos también y lo mismo, no se me han gastado, me siguen funcionando. El estuche principal hasta el año pasado era este, porque me he comprado uno nuevo, una goma. Luego mi portaminas, que es este de Faber-Castell, que me gusta muchísimo, la verdad. Luego tengo esta regla, que la he vuelto a encontrar hace unos días. Luego tengo los Stabilos pastel en mini, que son los que llevo a clase, ¿vale? Que están aquí todos. Bueno, lo siguiente que voy a reutilizar es esta carpeta de fundas, que, y nada, es violetita y demás, y trae como unas 20 fundas. Y es donde guardo todos mis apuntes de inglés, el B1, que me lo estoy sacando. Y para inglés yo cojo apuntes en folio sucio, de normal, y luego en casa pues los paso a limpio y los paso aquí. Esto de recambio de Oxford, que bueno, son así violetas y nada, vas escribiendo aquí y las vas arrancando. Bueno, luego tengo este cubilete aquí con un montón de posis de colores y demás, que son buenísimos, os los recomiendo muchísimo. Y los tengo tanto en grande como en chiquitito. Otra cosa que también reutilizaré, pues este tipo de trabas, clips, etcétera, ¿vale? Os enseño estas dos nada más, pero bueno, tengo montones. Y eso es todo lo que voy a reutilizar, así que voy a pasar a enseñaros lo que me he comprado. Bueno, lo primero sería mochila o bolso. Yo voy a usar este año un bolso. Y es este bolso de aquí, de Michael Kors, que pues me di el capricho. Yo ya os expliqué todo esto en un vídeo que os lo voy a dejar por aquí, donde explico todo y donde lo podéis ver, pero bueno, os pongo por aquí también una foto. Y nada, no lo saco más que nada porque empiezo las clases el 24 de septiembre, ¿vale? Así que hasta que no voy a empezar las clases, pues no lo voy a sacar de la bolsita y demás. Y bueno, estuche. Me he comprado otro de Bimba y Lola porque me gustan muchísimo los estuches de Bimba y Lola. Y siempre aprovecho pues las rebajas para cogerme alguno. Compré este de aquí, que es un color mente, tiene unas líneas en plan rojo, como azul marino, negro, y aquí rosita. La verdad que es bastante resistente y nada, por dentro es así. Le han quitado el bolsillo interno a todos y eso la verdad que no me gusta, pero bueno. Y bueno, costaba 42 euros, después lo rebajaron a 29, pero a mí me salió 25 euros. Primero voy a enseñar básicos, Tipex. Ya os dije que uso Tipex líquido y Tipex de ratón. Y me compré estos de la marca Tipex porque eran los más baratos, ¿vale? Los precios los iré poniendo por aquí porque no me acuerdo los precios de todo de memoria. Y nada, me compré 4 pares porque la verdad que gasto muchísimo. Otra cosa que tuve que reponer son folios porque los gasto. Me recomendó esta marca, ¿vale? Una suscriptora y pues nada, decidí probarla. Me compré los de 80 gramos porque eran los únicos que vi en Alcampo y estaban más baratos que los de la marca Auchan. Tira un poco para atrás que sea 80 gramos porque yo normal uso de 90 o incluso de 100. Los que estoy usando actualmente para hacer apuntes, que son de Auchan, son de 100 gramos. Entonces estos van a ser un poco finos. Pero bueno, ya iré viendo a ver qué tal y si veo que son muy finos, pues me compraré un pack de Alcampo y esto los usaré para sucio. Los de bolis, por excelencia, mis favoritos son los de Bic, son los que siempre uso. Pero sí que es verdad que este año pues me decidí a probar unos de Muji, que están muy de moda por AliExpress y demás. Me cogí uno rojo, uno negro y uno azul, son de 0,35 y son como tinta líquida. Os hablé de ellos en mi vídeo anterior, mi favorito es el verano. Y tenéis el link directo a mi 21 Bato, os dejaré por aquí mi cuenta, aunque es Leticule, y allí tenéis un link directo que os pondré por aquí la foto, para que si os gustan y demás, para que lo compréis directamente. Una suscriptora que se lo compró, que es zurda, me dijo que le encantan y que no se le corre la tinta al escribir, que eso le pasa con muchos bolis. Y yo ya os digo que yo no había caído en eso, más que nada porque siempre uso Bic, pero sí que es verdad, se seca bastante rápido. Y bueno, de otro boli os enseño este de La Palma, que me lo cogí pues en La Palma. Tiene la punta súper súper finita y pinta en azul. Me gustó mucho para llevarlo en el estuche,
porque tiene esto de aquí que es para las cosas táctiles y me gusta mucho para usarlo en el iPad. En plan, cuando estoy en clase y demás, pues para usarlo para eso. Y la verdad que está súper bien. Bueno, respecto a la agenda, este año voy a usar dos. La primera que voy a usar es esta de aquí, que es la agenda de Hugo. Tenéis el vídeo de pros y contras en mi canal, que os lo dejo por aquí. La agenda que voy a llevar a clase. Y luego voy a usar esta de Mr. Wonderful, que me flipa. Esta va a ser para mi día a día, ¿vale? La voy a usar tipo planificador semanal, pero la agenda esta. Y a la vez también como un poco... bullet journal, decorar como tú quieras, etcétera. Aquí pongo lo que hago día a día, aquí ya pongo lo que doy en clase y lo que me mandan de tarea, y en esta voy a poner lo que tengo que hacer ese día. Yo ya la he decorado un poquito, le he puesto washi tape, le he puesto unas cartulinas que luego os enseño, como de separador, he puesto tres, he puesto esta de aquí y dos más, y más cosillas le he añadido, pero ya lo veréis en un vídeo que tengo pensado grabaros. Bueno, no lo había dicho, pero casi todo me lo he comprado en el campo. Otra cosa que me compré fue esta carpeta de fundas, ¿vale? Es parecida a la otra, pero esta es más bonita. Y es de 50 fundas, ¿vale? De color morado. Y eso, viene 50. Y luego también te viene esta carpetita de aquí, que me flipa. No, este año no me he comprado cartapacio o carpesano, archivador, como lo llaméis. Porque el año pasado me compré uno de Mr. Wonderful y lo usé dos días. O sea, lo llevé dos días a clase contado. Y luego lo que hacía en una carpetita típica de goma, pues ahí cogía un par de hojas de recambio del cartapacio o archivador, ponía un clip por asignatura y pues llevaba esa carpeta nada más. Entonces el archivador, cartapacio, como lo llaméis, está nuevo y este año decidí no comprarme otro por eso mismo. Digo, mira, me parece una tontería. Decidí usar este año libreta. También la papelería Folder en la Laguna en la Trinidad, para las que seáis de Tenerife. Es esta de aquí, me parece preciosa. Pone aquí notebook en un oro rosa y es de triangulitos. Y vienen cuatro colores, ¿vale? Viene azul, verde, un rojo, violeta, algo así, y un gris. Yo tengo cinco asignaturas por cuatrimestre, pero ¿qué pasa? Que este primer cuatri, una asignatura es ordenador, ¿vale? Es tipo estadística. ¿Qué pasa? Que creo que voy a tener examen final de esa asignatura, aunque es a ordenador. Por tanto, decidí comprarme una libreta chiquitita bonita. ¿Qué pasa? Que no encontré ninguna libreta chiquitita bonita. Y un día fui al Carrefour con mi madre y vi esta libreta de aquí, que es de Oxford, es de un elefante, me parece preciosa, preciosa, preciosa. Yo la quería, de hecho, había pensado en comprármela, pero en el campo no estaba. Así que nada, si os gusta, está en el Carrefour. Es lo único que me compré de Carrefour. Tienen 80 hojas. Y tienen este color salmón, no sé, me parece, es que me parece preciosa, me encanta. Así que nada, la he decidido utilizar para la asignatura esta que tengo como de estadística. Y digo, pues mira, como no encuentro ninguna chiquitita bonita, pues nada, uso esta grande y ya está. Y para el segundo cuatrimestre, pues obviamente tengo cinco asignaturas y necesitaba también una libreta para ese cuatri. Y me cogí esta de aquí de la marca Ocean Wave. Azul fucsia, verde, un rosa clarito y un gris. Os voy a pasar a enseñaros cosas que me compré que realmente no necesitaba, pero eran bonitas y se me ocurrieron para qué utilizarlas, ¿vale? Por ejemplo, como os digo, yo utilizaba una carpeta de elástico el año pasado de Nutella, super mona. Pero ¿qué pasa? Que vi esta en el campo de Pushin, me flipó y dije, mira, pues para seguir llevando la Nutella, que ya está un poco viejita, etcétera, pues utilizo esta. ¿Qué pasa? Que luego en el campo también vi esta otra carpeta de Pushin. Y esta sí que es verdad que no la necesitaba para nada, pero me encantó y me la compré. En un principio pensé llevar esta carpeta con la libreta, pero lo que voy a hacer es usar esta carpeta para inglés. Así que aquí pondré los folios y los libros de inglés. Lo meto todo aquí. Y esto es lo que me llevo yo a inglés. Así lo tengo todo ordenadito. Y cosa que vi de Pushin en el campo y dije, tú te vienes conmigo aunque no te necesite. Esto de aquí. Viene el planificador, ¿vale? Que por cierto es así de línea. Me da igual, la verdad. Vienen cuatro apartados, ¿vale? Para cuatro cosas que tengas que hacer. Viene el planificador, viene esto de lista de la compra. Luego vienen aquí unos post-its. Luego te vienen aquí pegatinas y un boli. O sea, es que está súper, súper completo. Y bueno, por cierto, todas las cosas de Pushin que han sacado es de la marca en sí, Eric. Bueno, como estoy con el campo, os voy a enseñar dos chuminadas que me cogí porque me gustaron. Obviamente tampoco necesitaba. Una de ellas son estos post-it de la marca Alcampo, Auchan, ¿vale? Estaban a 1,99, a mí me encantan los post-it, no los pude dejar ahí. Y luego estos tres washi tape, lo mismo, me encantan los washi.
Vienen 10 metros en cada uno, viene un montón. Su precio fue de 2,99 €. Así que si os gustan estas cosillas, en el campo hay un montón. Voy a enseñar tres cositas de Mr. Wonderful, porque Leticia sin comprar cosas de Mr. Wonderful no es Leticia. Que sí, que tengo la agenda, pero siempre caen más cosas. Me compré estos posis de aquí. Los posis de normal salen 7,95 €, pero estaban en Natura bajados a 3,99 €, así que no los pude dejar ahí y me los tuve que coger. Y bueno, la otra cosa es el kit este personalizable. Esto sí lo he visto también en Natura, por si os interesa. Y nada, vienen tres clips, vienen también tres imanes. Luego viene un rotulador borrable con una lista. Luego viene una lámina de plástico con formas troqueladas y pegatinas. Lo último Mr. Wonderful que os enseño, que también es de estas cosas de no necesito, pero mira, me la podría comprar y utilizarla para esto, es esta libreta de aquí. La intención es utilizarla para las prácticas de laboratorio, prácticas de campo, las prácticas que vaya a tener. Este primer cuatri seguramente me sobren páginas, así que también lo usaré para el segundo cuatri. Y eso, me parece preciosa, estaba esta y después, no sé qué animalito es, pero en vez de esta purpurina rosa viene azul. Pero nada, yo rosa forever. Y nada, su precio es algo caro, 14,95 €, pero bueno, es que me parece súper bonita. Cuatro separadores y cada separador tiene las hojas diferentes. El primero las tiene de rayas. El rosita las tiene de puntitos, el amarillo las tiene de cuadritos y el azulito las tiene en blanco, aunque tiene este detalle aquí. Bueno, lo siguiente que os enseño van a ser unas cajas que voy a cambiar por unas que tengo porque están todas rotas. La primera es esta de aquí, ¿vale? Que pone pretty y viene así como unas hojitas muy otoñal, no sé, me gustó mucho. Viene con esto así. La compré en el Chinatown para las que sois de Tenerife y me salió 7,89 €. Cogí esta más chiquitita, ¿vale? Que también son como unas hojas. Y esta fue 4,89 €. Y bueno, creía que había terminado, pero me acabo de acordar que no. Que hice un pedido a Lora by Lora. Bueno, lo primero que os enseño son papeles estampados. De este blog, ¿vale? Que es de la colección Etnia. He cogido tres bonitos para la agenda, ¿vale? Para usarlos de separadores. Bueno, os pondré aquí el precio original porque las rebajas ya acabaron. Entonces, pues, no lo vais a poder conseguir en precio rebaja. Este que me cogí es de la colección Christmas del año pasado. Estos chipboards se llaman, ¿vale? Son como dibujos en cartulina, pero creo que son pegatinas en sí. Bueno, yo os digo que todas estas cosillas monas lo quiero para decorar la agenda de Mr. Wonderful. Luego me cogí estas pegatinas de la colección Etnia también, que son todas estas y todas estas de aquí. Luego me he cogido die cuts, sí, de dibujito, que luego tú pues pegas donde quieras. Y nada, me cogí los de la colección Etnia, que son todos estos de aquí atrás. Y la colección de Navidad, que también me parece preciosa. Y lo mismo para época de Navidad y tal, no sé, me flipan. Y luego de sellos, solo me he cogido esta vez uno. Me cogí estos de la colección Gym, ¿vale? Que pone operación bikini, pone zumba, vida sana, running. Luego, como no, la loca de los washi tape, se tuvo que coger washi tape. Y bueno, me cogí este de aquí que son unas plumitas que me parece súper bonito. Luego me cogí este otro de aquí que son unas hojas, que el fondo es rosado y las hojas son así como blancas. Luego tengo este que es de la colección de Charuca, que son unos cactus, que son como unos patitos en azul, unos cisnes, y me parece súper súper chulo. Y luego me cogí este otro que son de unas hojas así muy otoñal. Por cada 10 euros de compra te regalaban un washi tape. Regalaron 3 washi tape. Primero es este de aquí que es mi favorito, o sea, es negro con puntitos dorados. O sea, no sé yo si a ustedes sonará negro con puntitos dorados de algo, o sea, me encantó, de verdad. Luego lo tengo en azul con puntitos blancos, que estos son finitos. Y luego de gorditos me regalaron este de piñas que yo ya tenía. Luego me dieron este que es de piñitas, que este yo ya me lo había cogido en mi anterior pedido. Pero bueno, al menos solo me tocó uno repe. Y eso, y se lo voy a dar a una amiga. Y bueno, ya sí que sí, yo creo que ya no se me olvida más nada. Que espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo, que me lo habéis pedido muchísimo. Que si os ha gustado que le deis un like enorme. Y si os ha encantado que lo añadáis a favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Y que nada más, que ya está aquí la vuelta al cole para algunos. Para mí todavía queda un poco de tiempo. Que bueno, que empecéis con muchas energías, que mucha suerte en este nuevo curso. Así que nada más, un besazo enorme y nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo de Back to School. ¡Adiós!